mis bellas, bienvenidas un día más al canal y al primer viernes de Roxy Bella para lucir bella. Díganme si esa intro no está fabulosa. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me escribieron. La protagonista de esa fabulosa introducción es la hermosa Mirle. De verdad que le pueden escribir. Ella hace unos trabajos fabulosos. Entiende de una vez la idea que quieras hacer para tu canal, para tu empresa, para lo que desees. Así que aquí va a estar apareciendo toda esa información. Igual abajito en la cajita de descripción les dejo el contacto porque los precios están muy, muy accesibles. Pero ahora sí, comencemos con este tutorial donde no solamente vamos a hablar de maquillaje, porque ¿quién no ama el maquillaje? Sino que también se me ocurrió hacer este segmento porque siempre nos dicen cómo maquillarnos, pero nadie nos explica cómo combinarlos. Así que las chicas que estén apoyando este nuevo segmento, dándole un bello like a este video, compartiéndolo, y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque vas a estar participando por una de estas cajitas. Yo voy a estar rifando en varios de mis videos donde hay bases, delineadores, máscara de pestaña, correctores. Es totalmente internacional, te va a llegar a cualquier parte del mundo que te encuentres. De todos modos, para enterarte quién es la ganadora, la voy a estar anunciando una semana después de que se monte cada video. Pero bueno, ya no hago más larga esta introducción. Este es un tutorial que te va a sacar de apuro en cualquier fin de semana. Y si no me crees, pues comencemos. Hay muchos productos que están en el mercado que son muy buenos, pero que muchas de nosotras ya dejamos de utilizar porque han salido varios nuevos. Sin embargo, no podemos olvidar que estos productos son buenos, bonitos y baratos. Así que si tú estás comenzando en el mundo de maquillaje, esta para ti es una muy buena opción, que es de la marca de LA Girl. De todos modos, todos los productos van a estar abajito en la cajita de información. Ahí creo que se puede ver perfectamente estos brillitos que tenemos en los párpados. Eso lo tenemos que eliminar. No es correcto que apliquen sombra sin antes aplicar ningún tipo de prebase en el ojo. Así que lo voy a aplicar en todo el párpado y difuminar con una brochita. Es súper importante que después que apliques tu prebase, lo selles. Esto lo puedes hacer tanto con un polvo compacto, traslúcido o sombra. Ahora vamos con nuestra sombra mágica porque está demasiado en tendencia. Si tú te quieres ver fabulosa, quieres llamar la atención, quieres estar actualizada, entonces lo que tienes que hacer es utilizar una de estas sombritas vino tinto. Es lo único que vamos a necesitar. Fácil, sencillo, rapidito. Vas a seleccionar tu sombra vino tinto y la vas a empezar a aplicar bien pegadito a tu línea de pestañas. Luego la vas a ir extendiendo hacia arriba poco a poco, que no te quede ningún espacio en blanco. Dando toquecitos sin arrastrar el producto. Te vas a guiar por todo el párpado móvil de tu ojo. El párpado móvil es todo lo que se mueve, todo esto. Este es el párpado fijo. Mis bellas, y les va a quedar algo así, nada perfecto como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es perfeccionarlo. Van a seleccionar una brochita limpia y ahora empiezan por la parte externa a dar movimientos muy pequeñitos, circulares, extendiéndolo un poco hacia arriba. El maquillaje lo puedes dejar así, pero si quieres ser un poco más atrevida, que tu maquillaje sea más divertido, entonces pasa a aplicar un delineador blanco, plateadito, nada más encima de las pestañas superiores. Tiene que ser un delineado un poco gruesecito para que se pueda ver. Aquí Roxy Bella va a develar sus truquitos. Y es que una de las cosas que a mí me gusta hacer, yo creo que es primera vez que lo menciono en el canal, pero son muy pocas las veces que lo hago dependiendo del estilo que quiera lograr en el maquillaje. Y es colocarme las pestañas postizas al revés. Esto me va a ayudar a darle más volumen en la parte del frente. Porque nuestras pestañas normalmente como esta,
nos va, iría en este ojo, pero nos daría volumen en la parte externa, alargando más la mirada. Yo no sé si ustedes han visto fotos donde las pestañas se le ven espectaculares, pero hacia adelante y no hacia los lados. Bueno, ese es el efecto que quiero lograr. Así que la pestaña que iría en este ojo, me la voy a colocar en este. Y le voy a dar toquecitos hacia arriba. Vamos a esperar que la pega se seque por completo para aplicarme máscara de pestañas y que puedan ver el resultado final. Mientras tanto, me voy a realizar el otro ojo. Bueno, mis bellas, este sería el resultado de los ojos. Obviamente, es totalmente opcional la forma en cómo decidas ponerte tus pestañas. Ahora lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de sombrita que me cayó en la parte inferior del ojo. Ahora vamos a cubrir todas estas imperfecciones y para eso voy a estar utilizando la base de Milani. Así que voy a aplicar y de una vez voy a ir difuminando. Saben que me gusta hacerlo con una brocha kabuki plana porque esta no absorbe tanto producto. Si quieren un resultado mucho más natural, entonces utilicen una esponjita. Yo quiero que ustedes aquí noten una diferencia. Voy a pasar mi brocha por encima, así. Y ahora no sé si pueden ver todos los huequitos que se forman aquí, todos los poros abiertos. Esto pasa cuando en vez de darle toquecitos a la base, lo que haces es difuminarla hacia abajo, estás perdiendo todo el trabajo. Ya ven por qué me gusta esta base, porque me oculta todas las imperfecciones, pero no hay producto mágico que oculte los bulticos del acné. Voy a utilizar el mismo corrector que apliqué en mi párpado, como normalmente lo realizo, en forma de triángulo invertido, llevándolo hasta las aletitas de mi nariz. Y lo voy a extender un poco hacia arriba. También lo voy a aplicar en la frente y una línea fina en mi nariz. Y listo, ahora lo que voy a hacer es pasar a difuminarlo igual, dando toquecitos. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es sellarlo con un polvito translúcido. Voy a terminar con mis ojos. Y hice este paso a propósito para ayudar a mis chicas que tienen pliegues debajo de los ojos. No sé si pueden ver aquí abajo cómo tengo varias líneas de expresión. Y eso lo hice con la intención de enseñarles cómo pueden camuflarlo para que no se vea así, sino que se vea todo perfecto. El secreto aquí va a ser aplicar el mismo semi-ahumado que hicimos en la parte superior, pero formando una línea gruesecita. Ese va a ser el secreto para ti. Y también apliquen un delineador negro en la línea del agua. Y termino aplicando máscara de pestañas. Ahora miren la diferencia de un ojo y del otro. Díganme si este maquillaje no vale la pena. Para ir finalizando con el look de los ojos, voy a retirar todo el exceso de polvito translúcido y voy a pasar a broncear mi rostro. Para ir terminando, ahora lo que voy a hacer es aplicar un rubor en mis mejillas, extendiéndolo un poquito hacia arriba. Para mis cejas, miren lo fácil que va a ser. Voy a seleccionar cualquier sombrita marrón, quito el exceso en la muñeca, marco una línea en la parte inferior para darle forma. Ahora lo que voy a hacer es marcar la parte superior. ¡Wow! Miren la diferencia nada más con esos dos pasos que hemos realizado. Y ahora voy a trazar pequeños trazos. Súper rápido. Y paso a aplicar uno de estos productos que agrega un poquito de color y que a la vez fija las cejas. Mis bellas, un paso clave para tener tus cejas así que con poquitos productos las puedas arreglar es que las tengas depiladas. Si no las tienes depiladas, por más sombra, corrector que apliques, no te van a quedar bonitas. Así que yo acabo de subir un video actualizado de cómo depilar las cejas paso a paso que te van a ayudar a que tus cejas siempre luzcan impecables. Ok, ahora lo que voy a hacer es sellar todo el maquillaje. Y antes de que esto seque, quiero que vean la magia que va a ser este iluminador. También voy a aplicar un poquito en la punta de la nariz y en el arco de Cupido.
Mis bellas, regla de oro. Si vas a utilizar un maquillaje muy marcado en los ojos, entonces el labial tiene que ser bastante neutro. O si de lo contrario prefieres utilizar un labial rojo, entonces los ojos tienen que ser mucho más naturales. Ok, mi bella, las opiniones que voy a dar a continuación es algo muy personal, así que les voy a decir con qué combinaría yo este look. Si es para un vestido, lo dejaría tal cual como está. Trataría de que mi cabello quedara hacia la parte de atrás, algo bastante liso como lo tengo ahorita. Si es más como para modelo, fotografía, trataría de que se vieran un poquitito mis orejitas porque hace que me estilice como que mucho más. Pero si tú quieres utilizar algún tipo de zarcillos, porque sé, yo soy de las chicas que normalmente no sale a la calle sin aretes, así que te traigo dos opciones. Estos aretes están bastante lindos, combinan súper súper bien. Esto estaría perfecto si vas a utilizar algún tipo de straple, o sea, tu cara va a ser el boom de la noche. Si es algo más para discoteca, entonces trata de utilizar una de estas argollas porque no te va a dar un look tan sofisticado, sino más a la moda. Entonces estas te quedarían súper súper lindas. Pero si no quieres utilizar aretes, entonces lo que te recomiendo es que utilices una de estas gargantillas si tu vestido es en straple, ¿ok? Muy muy elegante este tipo de cositas en el cuello. Si deciden utilizar uno de estos peinados, no sé si se puede ver aquí, pero tengo todos estos pelitos parados. Así que yo lo que te recomiendo es agarrar uno de estos spray fijador. No lo vas a aplicar directamente porque el cabello se te va a poner duro y lo que queremos es que tenga movilidad. Así que aplícatelo en la mano. Haces así y te bajas y te acomodas todos esos pelitos chiquititos que nos salen. Así que bueno, mis bellas, espero que tengan una linda noche, un bellísimo fin de semana. Si te gustó este nuevo segmento, no olvides regalarme esos deditos arriba. Recuerda que estaré seleccionando un par de mis chicas de las cuales estén más activas, más compartan mis videos y que me escriban en los comentarios. Las espero por mi Instagram, donde estaré realizando hoy a las 6 p.m. hora del centro, hora de México, hora de Houston, una videollamada, donde las voy a estar llamando a ustedes para conocerlas un poco más. Me pueden hacer todas sus preguntas, así que las espero por allá. El emoji secreto que tienen que colocar justamente cuando me ponga en vivo es este que va a estar apareciendo aquí abajito. Ustedes nada más me ponen ese emoji y yo de una vez las llamo. Así que les envío un besote enorme y las invito a que vean mis videos anteriores. ¡Chao, chao!